hubiera pasado si la Guerra de las Galaxias se hubiera hecho en España en los años 60? Pero, oiga, ya le digo. Pero... Oiga, pero ya vale. ¡La mano! ¡Pues no me ha cortado la mano! No, escúchame. Soy tu padre. ¡Ay, va! ¡Chúpate esa! Tanto Darth Vader. Y resulta que es su padre. ¿Pero qué dice usted de mi padre? ¡Ni mi padre, leche! ¡Que me ha cortado la mano! Como padre tuyo que soy, te debo una explicación. Y esa explicación que te debo, te la voy a pagar. ¿Pero qué dice de explicación la mano? ¡Que me ha cortado la mano! ¡Ay, la mano! No quería cortarte la mano, la verdad. No sé por qué. Me he liado y se me ha ido el santo al cielo. ¿Dónde está la mano? A ver, ayúdame a encontrarla, que la encontraremos, hijo. ¿Hijo? ¡Pues no me ha llamado hijo! Pues porque es tu padre que te lo está diciendo, leñe. Y preséntame qué es lo que procede en estos casos. Ah, sí. Darth Vader, padre, le presento a la princesa Leia, la más bella. ¡Ay, qué galán! El caso es que tenemos intención de casarnos, así que queremos su bendición. No puedes casarte con la princesa Leia, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no puedo casarme con ella? Porque es tu hermana. ¡Ostras! Tanta novia, y resulta que soy la hermana. Princesa Leia, hija mía, te debo una explicación y a esa explicación que te debo, te la voy a pagar. ¿Pero qué dice este hombre de explicación ni leche si le salen hijos por todas partes? Hay que ver qué prolífico. ¡Cállense, que viene el lado oscuro! ¡El lado oscuro! ¡El lado oscuro, que viene el lado oscuro! ¡Ay! ¡El lado oscuro! ¡Te recibimos con alegría! ¡El lado oscuro! ¡Ole tu padre y ole tu tía!